Volvamos a contar las primeras citas deportivas del 2014. Tenemos de todo, natación, runner, baloncesto, fútbol, torneos benéficos. Llega la agenda cargadita. Bueno, y aquí empieza el primer Deportes con R del año. Lo primero habrá que felicitar también a los seguidores de Tele7, ¿no, Santi? Pues eso lo hacemos. Feliz año a todos, feliz 2014. Que tengáis salud para hacer deporte y para verlo luego por la tele. Así es, y nosotros para contarlo y para que lo podáis seguir aquí en Tele7 Safor. Vamos a comenzar con la primera cita deportiva del año, que va a ser el lunes día 6 de Día de Reyes, decíamos, en la travesía Hibernal Port de Gandía, una prueba ya una clásica que cumple 13 ediciones. Un clasicazo, efectivamente, esa travesía es, creo que también, interesante ver a los valientes que llegan al agua pese a las temperaturas, aunque no van a ser muy bajitas, ya te digo yo, el agua está templadita, así que hace calor hoy, menos trajes de neopreno de los esperados, pero bueno, una cita ineludible, como se suele decir también, la travesía al puerto que se va a organizar para Reyes. Muchísimos nadadores inscritos y un espectáculo verles echarse al agua como si fueran patitos. Así es, en conchip.es todavía podéis realizar las inscripciones porque hasta el lunes todavía quedan 3 días. El año pasado se lanzaron al agua alrededor de 70 nadadores. La mayoría son del Natación Sports Gandía. Siempre viene alguno invitado de fuera, pero bueno, ahí estaban los intrépidos y esas son las normas. No se puede tirar nadie con traje de neopreno. Exactamente. Ya lo decíamos que las temperaturas tampoco son para echarse a temblar. Fíjate qué bañadorcitos más ajustadillos se pone el personal. Decías lo de que casi todos de aquí, pero siempre suele colarse algún que otro madrileño, sobre todo cuando cae en puente. Tenemos en esta ocasión también un puente así larguito y quien no quiera estar en casa en Reyes, pues aprovecha y viene también a darse unas brazadas por el puerto. Bueno, si no hace poniente, nos decían esta mañana desde la organización, la temperatura la verdad es que ahora mismo acompaña. Habían 19 grados esta mañana en la ciudad de Gandía y si el lunes está así, vamos, esto para luego irte al chiringuito de los 40. Me están echando unas ganas enormes de tirarme el agua, pero va a ser que no. Va a ser que no. Lo contaremos y ahí estarán las cámaras de Deportes con R. Próxima cita de los runners, la primera prueba del año, está en Xeraco con esa cursa de Reyes que también cumple ya 14 ediciones. Sí, señor. Ahí está Juan José de Los Ángeles como concejal de deportes, también en un club con Josep Torres a la cabeza, el club de correr de Xeraco, que está consolidando esta prueba. Y son, nos decían ayer, 550 inscritos ya, el récord está en 800, quieren alcanzar esa cifra con muchísimas novedades, muchísimos premios, regalos en esa cursa. Ayer estuvieron en la cadena SER y dicen que a raíz de la entrevista de la cadena SER han aumentado 80 runners más, no sabemos si la culpa la tiene la SER. Un escándalo, lo que pasa cada vez que venís a la radio o a Tele7 se triplica. Mira cómo saludan los runners, un saludo. Mira, ese chico es de la Fundación Espurna, un fenómeno, Jiménez, José Jiménez, y aquí tenemos a lo mejorcito del Safor. Espectacular. Bueno, es la primera prueba del año. Consta de 15 kilómetros y empezará a las 11 de la mañana. Muy bien, el tema de los regalos. Que si un jamón, que si un chorizo, un poquito de salami. Bueno, pues de todo. Y además una taza conmemorativa porque el club cumple 25 años. Vamos a escuchar lo que nos decía Josep Torres, miembro del club de correr de Xeraco, y Juan José de Los Ángeles en calidad de concejal de deportes de la localidad. Sí, les inscripcions es tancaran, encara que la web posa de MyChip posa que es tanquen avui, jo crec que demà encara es podran escriure gent. De totes formes, la gent, igual té avui que el demà, que a més jo estem informant per al temps i pel dilluns farà un dia espectacular. No tanta calor com avui, poquet gest d'aire, un poquet més fresqueta, un dia ideal per córrer. Sí, des de l'Ajuntament intentem ajudar a tot el que podem a tots els clubs. El club de córrer de Xeraco és un club molt actiu, amb molta gent que fa diverses proves i pense que en esta és on més es volca i pense que en totes ho fa bé, però en esta intenta sempre donar aquest colp de pit. Bueno, y de los runners nos vamos al fútbol, aunque hay que decir, Santi, que la liga no se reanuda hasta el 12 de enero. Sí, no sin antes decir que De Los Ángeles fue un crack del ciclismo disputando varios Tours de Francia. Sigue estando con Guillermo Costa Blanca. Tipito ciclista. Para tipitos, los que se ven cada domingo en el Estadio Guillermo Laue, 11 de un color y 11 de otro, detrás de una pelotita. Tenemos, como decías, torneo benéfico con el partido entre el Gandía. Partido benéfico entre el Gandía y una selección de jugadores de la comarca. No se atreven a decir de AFES, porque no quieren decir que sea exclusivamente de AFES, porque va a haber algún que otro jugador federado, pero la mayoría exjugadores, ojito, porque me han dicho ya, me han filtrado algunos nombres, Naveiro por ahí, Hidalgo por allá,
Luis Moyano por el otro lado, en fin, bueno, va a ser un equipazo. Pues no hay que perdérselo, eso será mañana sábado a las 11:30 en el Estadio Guillermo Laue y todo lo que se recaude en taquilla irá destinado a la campaña de Navidad y Reyes de Radio Gandía en favor de los niños y niñas del Preventorio Infantil Nuestra Señora del Amparo del Real de Gandía. Y además estos días hay que ser solidario, ahora que está acabándose un poquito la Navidad, y 2 euritos la entrada, eso no es nada. Eso es pecata minuta. Además de colaborar, pues podéis ver un partidito y pasar la tarde como buenamente podáis. Bueno, pues eso será mañana el amistoso. Recordemos que el día 12 se reanuda la liga, el Gandía empezaría el año contra el Tabernes en el primer derbi, que el Players de Gandía jugaría en casa del Castellonense y que lo iremos contando. Y por cierto, hoy tenemos que hablar de un exportero del Club de Fútbol Gandía. No sé si os acordáis de Antonio Reguero. Sí, aquel guardameta que se fue del Gandía para ir a Tailandia, y que en Tailandia le hicieron la 014, que se suele decir, ¿no? Se la liaron parda, ¿no? Este Reguero está ahora en Escocia. Le hicieron una estafa. Una estafilla, hablando sí. Claramente. Poca cosa. Le mandaron a Tailandia y se quedaron con las tailandesas y también con la pasta de su contrato. Una cosa muy agradable. Bueno, pues ahora está en Escocia, intentando rehacer su carrera deportiva. Y nos hemos ido a Escocia. Nos hemos ido a Escocia porque además tenemos una sorpresa de Antonio Reguero, que nos envía un saludo para Deportes con R. Sí, hemos mandado a Joan Alcaraz, de enviado especial, y este es el saludo desde el estadio del Kilmarnock, el equipo escocés donde está ahora Reguero. Sí. Hola, Miguel Ángel. Bueno, os mando un saludo a Deportes R y os deseo un feliz año, cracks. Para crack, Joan, que iba bien abrigado, ahí tiene que hacer un frío ahora que no. Pues. Muchísimo frío, además es un fiel seguidor, Joan Alcaraz, que sigue bastante Deportes con R. Nos tenemos que ir recordando que en las redes sociales estamos, en tele7safor.com, en Deportes T7Safor, y que la próxima semana ya arrancamos, porque esto ya va en serio con el año, con las primeras citas deportivas, con baloncesto, que también vuelve la liga. Sí, y que queremos además que nos ayudéis a seguir creciendo en las redes sociales, en el Twitter, por ejemplo. Deportes con R está ahora mismo intentando crecer como, ¿cómo se dice? Como la espuma, ¿no? Bueno, sí, como la espuma. Así es que contribuir, echarle espuma al asunto. Os esperamos. Bueno, y os podéis seguir también en la cadena SER diariamente en SER Deportivos. Buen fin de semana.